dirección había una persona que acababa de fallecer. Fuimos con los policías. Me le acerco al policía y le digo, oye, ¿sabes qué? Acaban de robar a este chavo, viene de Monterrey y pues necesita ayuda. Es que se acerca una señora y... ¡Ay, dame a mi hija! Y me la quería quitar y yo así... ¡Qué show, qué rollo con el pollo, familia! Muy buenas tengan todos ustedes y gracias por estar en otro video más. El día de hoy lo vamos a tener jugando con el barrio. Yo quería meter esa sección semana con semana, pero... ¿Por qué? El clima no nos dejó. Ha estado el clima fuerte, con lluvias muy fuertes. Tanto así que el partido de Atlas América también fue suspendido en el Estadio Jalisco. Sí ha estado cayendo bastante agua. Y pues bueno, hoy es un dominguito. Hoy pensaba ir a la barranca. Y también, miren, a ver, no sé si se alcanza a ver, pero se está poniendo... El clima algo bastante nublado. Está haciendo calor, está haciendo frío, ya no hayas ni qué. Frío no, pero no, sí. No, traíamos a Chabelita con chamarra y ya se la quité porque... Porque sí fuerte. Estaba acalorándose. Pero bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a salir un dominguito familiar. Estos son nuestros recorridos a veces en las tardes que salimos a caminar. Y les vamos a platicar unas anécdotas que nos ha tocado ver en este que es el andador alcalde. Anteriormente esta era... Pues la avenida más importante de Guadalajara. De las más importantes. Pues yo creo que era la más importante, porque por aquí entrabas y salías para las diversas autopistas. Pero bueno, ya la taparon por la línea 3 del tren. Perdón, ahí tuvimos un inconveniente. Pero les decía que esta era de las avenidas más importantes. Y debido a la línea 3 del tren que está aquí abajo de nosotros, pues decidieron hacer el andador, ya que con el peso de los carros podría quedar muy pesado y después podría ocasionar un socavón. Que miren, en toda la colonia hay socavones ahorita. Pero no vamos a contar el chismecito de los socavones. Lo que vamos a hacer es contar nuestras anécdotas, ya que nos han dicho, oye, qué bonito quedó ahí para caminar, qué tan seguro es. Nosotros hemos caminado de día, de tarde, de noche, pues vivimos aquí cerca y nos ha tocado ver cada cosa que... Bueno, no es que lo veamos a diario ni todos los días, pero nos ha tocado ver bastantes cosas de inseguridad. Así es de que vamos a empezar con la primera anécdota. Bueno, aquí, en esta zona de aquí, no quiero grabar mucho porque ya vi varios, hay mucho indigente. Y un día veníamos Abril y yo de la escuela, su escuela queda pues por allá. Entonces, aquí en la mera esquina, yo traía el carro, tengo que seguir derecho para llegar a la casa y estaba acordonada el área. ¿Y qué pasó? Que más o menos como a esta dirección, había una persona que acababa de fallecer. Tengo imágenes muy cortitas, ahí las voy a poner porque la tomé manejando. Pero, ¿cuáles fueron las causas? No nos dijeron, de hecho, estaban muy herméticos ese día. Pero ahí nos tocó ver una persona que acababa de fallecer. Un ejemplo de lo que les decimos, digo, no quiero verme muy así, ¿verdad? Pero si hay de pronto mucho indigente por este lado, o gente que está haciendo cosas raras como Esteban, que sabe que andar ahí desarmando. Digo, pues pasan cosas raras, ¿verdad? De pronto cuando uno camina por este andador, yo empiezo a caminar muy temprano por aquí y de pronto sí voy rezando bien machín porque, ay Dios, de pronto amanecen como que no muy de buenas. Y el otro día me dice un muchacho, hey, tú, hey, estaba yo caminando y me gritó de ahí atrás y ya volteé y le digo, mande, ¿qué pasó? No, este es un vato que pasó para allá. Y ya le dije, no, ven para acá, te estoy hablando. Ay, que fuera tu papá, qué loco. Sí, y ya ni le hice caso y me fui. Y se empezó a hacer como que me seguía. Dije, a la madre, ¿no? Pues este güey, ¿qué? Pero pues bueno, ya volví a voltear y se regresó. Miren, pero es que era bien tempranito. La verdad es que yo les recomiendo que siempre hagan caso a su intuición. Más bien que digan, está loco ese que va, que se bajó de la banqueta, que se movió, a que digan, qué tonto. Yo la verdad soy muy desconfiada. Y bueno, por ahí tiene unas anécdotas mi hija de lo que aplico cuando me siento en peligro.
A ver, pero también no todo va a ser malo. Y vamos a hacer un video así como de lo más malo, pero no. A ver, vamos a darle también un poquito de lo bonito que es caminar por aquí. Tenemos lugares como un cafecito, chulada, ¿no? Bien, para tomarse café. Y ahorita vamos a ir a otro café que está más allá. Creo que hoy no lo abren, pero está bonito. Ahí ya venden antigüedad. Ay, Sira. No, hombre. No. El caminar por el andador es algo bonito. Se mira bonito. Pero no está ese... ¿Cómo se puede decir? No estamos exentos, ¿o qué? ¿Exentos? Ajá. ¿A que nos pueda... de que nos suceda algo o que veamos. Pues todos estamos muy expuestos a la... Y el día de hoy no está abierto uno de los lugares que se volvieron nuestro de los lugares favoritos para venir a pasar un buen momento y tomar. Hasta amigos nos hicimos a los dueños. Es de ahí, el Café Bonachón. Muy, muy rico. ¿Está bueno o no está bueno? Sí. ¿Está bueno o no está bueno, Abril? Los frappuccinos de caramelo. ¿Están buenos? Recomendados. ¿Eh? Sí, no, una chulada. Una digo, chulada. Digo, yo que no sé de café, pero, o sea, de café caliente y eso, pero ese está riquísimo. Está rico. ¿Y Andrea qué quiere? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No, ella quiere una nieve. Ah, por la nieve. Ay, una nieve. Vamos por su nieve. Pues a Andrea quiso llegar por frappuccinos ahí a la paletería. Es parte del caminar. También tú. Es parte del caminar. Y les voy a contar una anécdota también. Un día veníamos caminando y aquí estaba todo lleno ya de gente. Pues, ¿qué creen? Que se estaba saliendo el gas de un lugar de estos. Este es Palacio Federal. Pobre de los que trabajan aquí. Porque a cada rato hay alarmas. Y ya ves a toda la gente aquí. Y que hay de... Que por temblor, que porque se está escapando el gas, que porque hubo un incendio. No, y la vez que se escapó el gas, tú diste el pitazo, así es que ni digas, no. Tú fuiste y le dijiste a los guardias. Ah, bueno, a mí sí me daba el olor a gas. Ya cuando de mí nos pensé, ya teníamos a toda la gente aquí. Pues es que el punto de reunión de ellos es todo este lado de acá atrás. Toda la explanada de acá. Pero, pues, a mí me dio el olor a gas y yo nomás dije, ya cuando menos pensamos ya estaba toda la gente afuera. Pero cada rato ahí pasan cosas, que se está cuarteando ya el lugar y que... Bueno, ¿no es parte de inseguridad? ¿O sí? ¿Sí? Inseguridad laboral. Sí. Hay que poner ojito ahí. Y vamos a... Abril les va a contar una anécdota. Venga, vamos a que la cuente. Ale nos tiene una de las anécdotas más chidas que podemos encontrar. Ahorita chidas y que nos da risa, pero en el momento sí nos dio mucho miedo. Y vamos a hacer también una sección de las 5 o 10 cosas que no sepa qué chingados los hace el gobierno, para qué lo ponen, que nada más se ve más culero. La primera, esto. No sepa qué jodidos está, pero bueno. Cuéntanos la anécdota. Pues fue como una galería de arte wixárika, ¿no? Ya, tiene un chingo pero ahí nomás. La verdad es que no tiene sentido. Es como para gastar dinero. Estaría más chido que pusieran estatuas. ¿Sí, verdad? A ver, pero ya, vamos a dejar eso para otro. Cuéntanos la otra anécdota. Pues esa a la que le da miedo, esa al que le da miedo es a él. Porque íbamos aquí precisamente caminando, pero yo traía la carriola chavera más bebé. Así, y así iban. Y yo llevaba a Abril en un triciclo. No recuerdo eso. Pero el caso es de que se acerca una señora y... ¡Ay, dame a mi hija, dame a mi hija! Y me la quería quitar y yo así... No, pues dije, se le acerca mal, le voy a dar un golpe, ¿verdad? Nunca he pegado, pero le pego. Pero no, afortunadamente nomás me quité y... Pues sabe que... Pues de esa gente loca volvemos a lo mismo. Bueno, no quiero decir loca, no sé. No sé qué problema tenga, ¿verdad? Si tú te pones a investigar, a veces juzgamos a la gente. Pero no sabemos las historias que traen detrás. No sé si le hayan quitado un hijo, no sé. ¿Tú te acuerdas de eso, Abril? ¿Qué te acuerdas? No. De que Chávez iba en la carriola, una carriola rosita. No. Sí. ¿Era morada? No. Bueno, era así. Era ¿y qué fue? También. ¿Y qué más, Abril? Bueno, y que una señora pasó por aquí, creo. Ajá. Pasamos por aquí. Y que dijo, dame a mi hija. ¿Sí, no sé por qué dijo. Y miren, ahí la cuenta suavecita, pero
Lo que hice yo fue aventar a la muchacha, le dije, y la jalé. Entonces lo que pasó fue que la muchacha se quedó así de... Vamos a hacerle otra vez. Le dije, ¡ey! ¡Sácate por allá! O algo así le dije con palabras altisonantes. Y lo que hizo la muchacha fue quedarse así. Y entonces como se quedó así, pues yo le dije, Ale, camina, camina, camina. Pero Ale luego sí me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y sí se puso como que se bloqueó. Le dije, dale, camina, camina, camina. El detalle es este, que como yo saqué a la muchacha para allá, iban pasando como unos muchachos. Y en ese entonces era como lo de la marcha de las mujeres y todo eso. Como vieron que yo aventé a la chava, a mí los muchachos se me quedaron viendo así como de, este güey, ¿por qué la aventó a la muchacha? ¿Sí? El detalle es que como la chava se quedó así, como huida, ellos ya no hicieron más. Pero si la muchacha hubiese hecho algo más de dame a mi hija o esto, pues chance a lo mejor hubiera visto un conflicto más, ¿no? Porque, pues no, imagínate, o sea, eso... Ale lo cuenta ya bien suavecito, pero es de las cosas que a mí más me han dejado marcado. Y en este pedazo, porque qué fácil, mira, una persona puede decir, ah, mi hija es mi hija, y aquí hace un borlote y no se sabe, ¿verdad? Es igual como más adelante vamos a contar otra historia. Esa la voy a contar. Pero esa historia me da risa. Sí, ¿cuál la que hoy sigue? Uh-huh. Ah, pero vamos para allá a contarle la otra. Pero esta de aquí va a ser la de la niña. Pero esta de aquí sí me quedó muy, pues muy marcado, pues, porque les digo, sí hay mucha gente pues con problemas en esta zona y de pronto, ay Dios, no sabe uno qué, con quién se tope. En esta anécdota no la voy a contar yo, va a ser Ale, porque Ale la cuenta es chistosa. No, bueno. ¿Quién de las dos? Va, pues mitad y mitad. A ver, que empiece. Tú primero, Ale. Bueno, nosotros íbamos aquí caminando un día entre semana fue. Y como ustedes podrán ver, aquí es el andador, pero a los costados tiene los pasos para las bicicletas. La ciclovía. Ajá, la ciclovía. Entonces aquí estamos hablando de una inconsciencia ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? Pues Abril quiere ir al baño. Yo la verdad no dejo a mis hijas, dejé al Iván solo. Y aquí nos permitieron entrar. ¿Sí es aquí? Sí, ahí. ¿Sí, verdad? Nos permitieron entrar al baño. Llevé a mi hija al baño, ni siquiera hizo. Pero cuando vine, ya el Iván ya estaba ahí platicando. Yo dije, está platicando, está en el chisme, no sé. Estaba muy metido en una plática. ¿Qué es lo que pasó? Ahí sí que les cuente, Iván, porque yo no vi lo que pasó. Ah, bueno, Abril. A ver, vamos a ver, Abril. No, yo. A ver, Andy, tú, ¿qué fue? ¿Eso? Bien. A ver, Abril. Que vino una niña pasando. Ajá. Y aquí viene una bici. No, aquí, ¿verdad? Aquí viene una bici. Pero creo que la bici venía por su carril, ¿o no? No, porque creo que iba por acá. Iba por la media. Iba por acá. Y la niña iba por acá también. Entonces la niña creo que no se fijó. Y la bici también. Y se cayó la niña. Porque la tumbó la bici. Pues cada quien dijo chile, mole, pozole. La verdad no fue así. La verdad fue que Andrea y Ale se metieron al baño. Andrea se quedó conmigo. Yo traía la carriola. Cuando pasó el de la bici, tumbó a la niña. Y la niña se desmoreció. Entonces había un señor aquí sentado y el señor le dijo al muchacho, oye muchacho, pues fíjate, mínimo ayúdale a levantar a la muchacha. No, el señor estaba molesto. Tú ya contaste tu versión, deja cuento la mía. Nomás le dijo el señor así al muchacho, oye amigo, pues levanta a la muchacha, a la niña, mínimo, porque pues ya la tumbaste. Entonces el muchacho le dice, usted cállese, hijo de toda metiche. Su madre, no sea metiche. Y le dice el señor, no te estoy diciendo nada malo, nomás levanta a la niña. Cállese el hocico usted, porque traigo con qué querer. Le dijo así. Entonces iba saliendo Ale y Abril. Y le digo, Ale, cuídame poquito a Andrea. Y me dice, ¿por qué? Le dije, cuídamela poquito, ahorita vengo. Entonces de ahí me atravesé enfrente. Y le digo al chavo,
¿qué hubo, le campeón? Pues mínimo dile perdón, ¿eh?, a la chava. Yo esperando que me dijera a mí también. Y pues tú qué te metes, güey, ¿eh? Y me dice, no, no, todo bien. Entonces, yo ya no vi eso, pero dice Ale que el señor se puso ya a un lado de mí y el señor traía una cadena. ¿Sí o no? Es que el señor se sintió protegido. El señor lo que esperaba era pues ese apoyo de alguien. Entonces, como vio que él estaba como de su lado, empezó con la cadenita, como diciendo, aquí va a haber pleito, aquí va a haber madrazos. Con la caletita así. Exactamente, lo que dijo Andrea, eso fue, y ya, punto. Entonces yo ya le dije al muchacho, no, 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 pues mínimo pídele disculpas, ¿verdad? Para esto yo también, a mí lo que me daba miedo, le decía, ya iban porque venían las niñas. Okay, pero entonces sí, yo también intenté hablar ya con el muchacho. Empezaste a hablar con el muchacho. Es que el muchacho ya como que cuando nos vio a nosotros, como que ya le bajó y, ay, sí, perdón. No, le bajó totalmente. Le dije, oye, es que aquí no debes de pasar, va por, es por los costados. No, sí, yo la regué, perdón, niña, y que sabe que sí. Y entonces, pero la neta, el señor se vio, pues, bien paternal, pues, bien. No, bien, y el muchacho persona, muy alzado, te digo, hay mucha gente que no sabe ni qué, y también ahí fue mi error, porque ya yo sí me calenté, porque pues porque tengo yo mis niñas, cuando me hubieran tumbado Abril y eso pasa, pues a lo mejor sí le hubiera dado un soplamocos al vato. Y pues en resumidas cuentas, a mí me dio coraje. Con la cadenita iba así para allá. No, el señor con la cadenita le hacía tucu, 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 tucu. El señor con la cadenita. Pues esa es otra anécdota de las que nos ha tocado. Pero iba para la I. Uh-huh. Iba para allá, ¿de qué lado? Y se cayó. Y se cayó. Y vamos a cerrar con una más. Que esta, la verdad, la verdad, sí. Iba por la I. Cuéntala, pues. Y también ya iba se fue por a la contar. Y tan no se fijó. ¿No se fijó, da? A ver, vamos a contar una más. Una más. De hecho, hay dos más, pero vamos a contar una más. ¿De qué lado? Y aquí sí se mancharon bien feo los policías, ¿eh? Se manchan de guacamole. Vamos, pues. Bueno, la última se las voy a contar ya de aquí, caminando. Fue pegadita más al centro, ya casi llegamos al centro. Miren, ahí se alcanzan a ver las puntitas ya de la catedral. Fue Juan Manuel, ¿no? Sí. Juan Manuel, el alcalde. Pero fíjense, ahí les va. Hagan de cuenta que nosotros íbamos caminando normal, ¿no? Con y la misma carriola. Igual, con las mismas camisetas, playera, la misma ropita. Siempre andamos igual. Claro, siempre andamos igual. Yo nomás uso blancas o negras y... Vamos, pues caminen, caminen, porque nos atropellan. Y pantalón de mezclilla. Y sigue con la cadenita que iba para allá, ¿no? Del muchacho. Ahí les va. Entonces, enfrente, pongamos que aquí enfrente, había un chavo con su celular tomando fotos. Ahí estaba tomando fotos. No, ahorita digo de dónde era. Entonces sale una moto en sentido contrario. Si esos van para allá, él entra por acá. En sentido contrario. Y el muchacho tomando fotos y le arrebata su celular. ¡Pum! Y pega fuga. ¡Pum! Se fue. En 0.3 segundos se perdió. El muchacho se quedó así de, ¿qué pasó? ¿Sí? Y le digo yo a Ale, ¿sabes qué? Creo que acaban de robar al chavo. Y me dice, ¿crees? Le dije, sí. Pero yo también pensé y dije, ¿y si dónde es? Un modus operandi donde uno ve, porque el chavo luego empezó a decirle a un señor, oiga, me presta su celular para hablar por teléfono, y pues no le prestaban el teléfono. So, total, que yo, ándale, ya me mojé aquí. Que yo, oh, espérenme. Estamos haciendo una marcha ahorita para que venga a tocar BTS. Ok, ya pasaron ahí lo de la marcha para que venga BTS a tocar aquí. Entonces, el muchacho pues iba ahí pidiéndole a la gente un teléfono. Ya me le acerco y yo le digo, oye amigo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que me acaban de robar. Y ya le digo, mira, ¿qué quieres? Ah, dijo, quiero hablarle a mi hermano pues para avisarle. Es que no soy de aquí de Guadalajara, yo soy de Monterrey. Y de hecho acabo de comprar mi iPhone, era un iPhone. Y ya le dije, bueno, te vamos a hacer el paro.
ya sacó Ale su teléfono, pero le dije, no se lo vayas a soltar, ¿verdad? Y le pusimos en altavoz. Le pusimos altavoz, entonces ya no contestó el hermano y había unos policías a la otra cuadra, porque aquí está llena de policías. Entonces, pues ya, dada la situación, fuimos con los policías. Me le acerco al policía y le digo, oye, ¿sabes qué? Acaban de robar a este chavo, viene de Monterrey y pues necesita ayuda, hablarle a su hermano. Entonces los policías le dicen, ¿y qué estabas haciendo? Le dicen a él. Y pues él dice, no, pues yo estaba sacando fotos con mi celular aquí en el centro. Y los policías dicen, ¿pero a quién se le ocurre sacar su teléfono aquí para estar tomando fotos? Pues sí, o sea, entendemos que no debería de ser esa respuesta, pero la verdad es esa respuesta la que das. No. Tú ves cómo está tu pueblo, tus ciudadanos. Pues la verdad, mejor tener desconfianza. Bueno, yo sí. Yo también hago eso, yo también voy con el celular pues, en la mano y demás. A ver, estamos en el centro de Guadalajara, es el primer cuadro de Guadalajara. Y no fue la única vez que nos ha tocado. Aquí nos ha tocado ver muchísimo afuera de Catedral. Nada más llegan y ¡pum! Les quitan y corren y no los alcanzan. También. Las cadenas, no hombre. Lo bueno es que no tenemos dinero. No tenemos dinero, pero también el chavo dice, pues acababa de sacar, dice que tenía una semana con el iPhone, que lo compró en Monterrey porque iba a venir a Guadalajara y quería grabar y quería tomar fotos. Y pues miren con qué le, cómo lo recibimos en nuestro Guadalajara. Y bueno, pues no era para hablar mal de nuestra Guadalajara. Simple y sencillamente son anécdotas malas que nos ha tocado pasar, pues ya que vivimos muy cerca del centro. Pero de ahí en más, pues hay cosas muy bonitas. Nos gusta salir a caminar más para este lado. Comida muy rica. Allá venden un sushi delicioso. Acá pasteles. Eso sí, eso sí. Pero sí tenía ganas de contar así unas pequeñas anécdotas de lo que nos ha sucedido por ahí, ahí a lo mejor más, pero nada, quiero hacer tan largo el video. Si les gusta, pues díganme y les contamos otras anécdotas más que tenemos. Lo que vamos a hacer ahorita. De terror que nos han pasado, como lo del avión, ¿te acuerdas? Lo tuyo. Sí. Lo del avión. Historias de terror. Sí. Bueno, no es como de terror, pero sí de un poco de miedo. De gente loca. Vamos a. De gente fumada, dice Ale. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Vamos a lo mejor a subirnos al carrusel, que eso sí es algo de lo padre que nos lo vinieron a poner aquí. Es gratuito, nos podemos subir un rato, disfrutarlo. Y desde aquí del carrusel vamos a dejar el chismecito, las anécdotas que nos han pasado en el centro de Guadalajara. Bye, amigos. Cuídense mucho y nos estamos mirando hasta el próximo video.